Zona es una de las soportes más olvidadas del juego. Hasta hace poco, pues Riot se volvió loco y decidió darle un tremendo rework, dejándola rota y así ver si tiene un mejor desempeño frente a otros soportes. ¿Pero qué le hicieron? Tranqui, que aquí te he traído la guía de campeón Zona, la virtuosa de las cuerdas. Que se abra el telón, estoy lista. Pasiva. Cuando utilices alguna habilidad, vas a obtener una carga, las cuales se van a acumular hasta un máximo de 3. Y cuando tengas las 3 cargas, tu próximo básico va a causar un poco de daño mágico adicional. Pero además, vas a aturdir al enemigo por medio segundo. Ojo que cuando lances una habilidad, las demás entrarán en enfriamiento por un pequeño instante, lo que evitará que lances las 3 habilidades al mismo tiempo. Ah, y también vas a obtener un 2% de velocidad de habilidades que aumentará conforme subas de nivel. Primera habilidad. Vas a lanzar un ataque dirigido a dos enemigos dentro de un rango bastante grande, causándoles un poco de daño mágico. Pilas que esta habilidad va a priorizar a campeones de enemigos, pero además vas a potenciar a toditos los aliados dentro de este rango durante 3 segundos, haciendo que sus ataques peguen un poco de daño mágico adicional. Segunda habilidad, vas a crear un aura a tu alrededor durante 3 segundos, que otorgará un pequeño escudo y curará un poco de vida a todos los aliados cercanos, incluido tú también. Tercera habilidad, vas a crear un aura que otorgará un 10% de velocidad de movimiento a todos los aliados dentro de la zona durante 5 segundos. Ultimate. Como pasiva, vas a obtener una pequeña mejora para tus 3 habilidades durante 20 segundos. Y como activa, al utilizar la habilidad, vas a crear una aura que se desplazará hacia adelante, causando un poco de daño mágico y aturdiendo a todos los enemigos que toque durante 1 segundo. Además de que también los vas a ralentizar. Equipamiento. Hoy, Zona tiene un kit de habilidades de full utilidad para el equipo, por lo que esta build de aquí le viene bacansísimo, ya que te da un montón de mana y harta velocidad de habilidades para que spames todo lo que tengas a cada rato. Ahora, con respecto a las runas, estas de aquí le vienen excelente, con Aeri para pokear y con reverberación para potenciar tus curaciones hacia los aliados. Aunque ahora, como Zona tiene un stun cada 3 de habilidades, sale muy rentable llevarla con mejora glaciar, así que pilas ahí. ¿Cómo jugarla? A inicios de partida, debes de mantenerte al margen del enemigo e intentar pokearle con tu primera habilidad, pues esta tiene alto rango, lo que te permitirá desgastarlos poquito a poquito. Luego, en el transcurso de la partida, debes de mantenerte siempre atrás, otorgando curas y escudos a tus aliados, siempre focuseando al enemigo correcto con el stun del básico de tu pasiva, y siempre que entren a pelear, activar de una tu ultimate para stunear a todo mundo y que tu equipo tenga una ventajota sobre el team enemigo. Pilas que de vez en cuando debes decirle a tu jungla que no sea malito y te brinde un poquito de su blue, pues este buffo te ayudará un montón a spamear tus habilidades sin tener que vaquear a base por mana a cada rato. Counters. Campeones de su rol que le hagan la vida imposible a Zona podrían ser tanques como Leona, Alistar o Rakan, pues al ser campeones con mucho aguante y además de eso con mucho CC, se te pueden lanzar sin problemas dejándote inhabilitada por un momento, y pues como eres papelito te van a deletear, así que cuidado con esos campeones. Por el contrario, Zona es muy buena en contra de soportes como Nami, Yumi o Seraphine, pues sus habilidades tienen mucho menos de enfriamiento y las puedes spamear mucho más rápido, dando un montón de supervivencia a tus aliados. Sinergias. Zona es un campeón muy versátil, pero diría que sus mejores dúos son tiradores de ataque rápido con habilidades móviles, como por ejemplo Lucia, Vayne o incluso una Ashe, que combinado con la velocidad que te da Zona, hacen ver tremenda dupla. Combos. Uno que te puede ayudar muchísimo en partida es primero tener cargado tu básico que va a stunear, para luego focusear a un campeón enemigo, especialmente el más débil. Flasheas, le pegas básico, le lanzas ultimate y le causas un montón de CC, cosa que lo pueden dejar fuera de batalla o bien pueden hasta matarlo. Obviamente necesitas estar acompañado de alguien para que cause todo el daño, ya que tú solo apoyas con el focus y el CC, ¿eh? Pilas ahí. Zona es un poco débil a inicios de partida, sí, pero en late creo que es de las más fuertes de todos los soportes, pero siempre y cuando te mantengas lejos de los Lee Sin y de las Yumis bailarinas. Y listo, espero que te haya gustado este video, que te haya servido, que te haya ayudado a comprender mejor a Zona. No olvides seguirme, regalarme un lindo corazoncito para más contenido y nos vemos en el próximo video. Adiós. Si me capturan, me quitarán la vida. Si me capturan.